Silvano Aureoles Conejo, candidato al gobierno de Michoacán, condenó el presunto atentado que sufrió el dirigente estatal de partido Encuentro Social y exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado su esclarecimiento. Yo condeno esta agresión de la que fue víctima el presidente del partido Encuentro Social y pido a la autoridad, le exijo a la autoridad la investigación pronta. En rueda de prensa, el candidato del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social solicitó también al gobierno estatal información sobre el caso de Yurécuaro. No nos han entregado el resultado de qué pasó en Yurécuaro. Eso sigue pendiente y eso no ayuda al proceso electoral. A eso debe de aplicarse el gobernador del estado. A eso debe de aplicarse el comisionado federal que está en la entidad, que sustituyó a Castillo. Y a eso debe ocuparse el central de gobierno y la autoridad federal a la investigación y entregar los resultados. Hizo un llamado al gobierno federal para que en coordinación con el Estado refuercen la seguridad de la entidad para evitar contratiempos durante el proceso electoral. Hay que recordar que también están eligiendo diputadas y diputados federales. Tiene que estar presente el gobierno federal, que es quien tiene realmente la capacidad de atender estos signos de violencia o de inseguridad, y en coordinación estrecha con el gobierno del estado deben entregar resultados. Aureoles Conejo lamentó que en el municipio de Paracho se limite la libertad de elegir a sus gobernantes, imponiendo a todos los habitantes los usos y costumbres, además de que hizo un llamado a la gente para no boicotear el proceso electoral, sobreponiendo intereses particulares o de grupos a los de la población. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.